Papa Francisco cumple 84 años y ha querido tener con nosotros un regalazo. Desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021 será el año de San José. Sí, sí, el año del esposo de la Virgen María, el año del Padre de Jesucristo. El Papa Francisco ha escrito una carta para contarnos todas las cosas que podemos aprender de San José. Por un lado nos dice que San José es un personaje muy querido por todos, como los personajes públicos que son aclamados y apreciados por sus hazañas. Además, San José nos enseña que a través y a pesar de nuestros errores y debilidades, Dios actúa y hace cosas grandes con nosotros. Además, San José es ejemplo de obediencia y nos enseña que si nos reconciliamos con nuestro pasado, si aceptamos nuestros errores y las cosas que hacemos mal, podremos ayudar a los demás y Dios estará con nosotros. Por otro lado, es un padre de la valentía creativa, es decir, es una persona que sabe transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza a Dios para dejarse ayudar por él. Además, es un ejemplo de persona trabajadora y es un padre que trabaja en la sombra, es decir, que deja que sus hijos hagan su vida y sean felices, pero siempre a la vez está pendiente de ellos.